Venga. Estamos a punto de comenzar, métanse por favor, gente. ¡Bienvenido, Kurok! ¡Bienvenido, compa Lalo! ¿Qué pasó? Aquí nomás, una vez más, aquí en el show de Mr. Halloween y los comediantes. ¡Miss Halloween, bienvenida! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos por acá? ¿Cómo estamos todos por acá? ¿Cómo está? Gusto verte, ¿eh? ¿Cómo estamos? Aquí estamos a punto de comenzar este show, ¿no? ¿Cómo ven, hermano? El coco no. ¿Saben qué? Dígame. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero yo tengo una gran noticia. Estoy bien triste. ¿Qué pasó? ¿Triste? Ay, estoy bien triste. ¿Qué pasó? Pues perdí mi selección. Sí, hombre. Después de un buen paradón que hizo Ochoa, el penal que paró, nos derrotó Argentina. Pero no importa. Este miércoles a las 12 horas Pacífico, México contra Arabia Saudita, vamos a ganar y nos vamos a quedar en el segundo lugar. Tiene razón, sí, cierto, sí, sí, cierto. Tiene razón, sí, lo vamos cierto. A ir a octavos de finales el miércoles, señores. Sí, triste, sí, vamos bien. Sigo triste porque... No. ¿Cómo ves? ¿Ya olvido la tristeza o qué? Sí, saca la tristeza, déjala ahí. Saca la alegría ahora porque el miércoles ganamos. Ah, sí, tiene razón, sí, ganamos, sí, cierto. México, todo lo que tiene que hacer es esto. Polonia tiene que ganarle a México. Si Polonia le gana a México, Perdón. Si Polonia le gana a Argentina, México tiene que ganarle a Arabia Saudita. Cualquier score, no importa lo que quede. No importa. Seguro. Porque cualquier score no importa. Sí, okay. Pero si Argentina y Polonia quedan empatados, entonces México tiene que meter 3 o 4 goles o más. Hijo, para poder calificar. No me digas eso, para poder calificar. En caso que quedaran empatados Polonia y Argentina. O sea, si gana Polonia. Si gana Polonia con cualquier score. Con cualquier score que gane México. Nos vamos a los octavos de finales. Pues ojalá. Ya saben, amigos. Entonces le voy a Polonia, ya soy polaco. Sí, ya soy polaco. Claro, soy polaco. Para que le gane Argentina y entonces México le gane a Arabia Saudita. Acá y nos vamos. Ya no la hace la Argentina. No. ¿Tú qué piensas? No, ¿tú qué piensas, hijo? Ya tenemos ya no. Esperanzas. Así decíamos que no la hacía y ven, nos metieron 2 goles. Bueno, pues. Yo apuesté al contrario. Es que es argentino. No. Por eso yo le voy a México. Apuesté $20, pero gané. Oh, qué chivo, o sea, tú lo apostaste en contra. Sí. Por ganar. Tonto, porque sabías que ibas a ganar, che. ¡Boludo, che! La concha de la lora, che. ¡Boludo! Es que uno sabe, yo le voy a México, pero hay que apostar al contrario para ver si gana uno. Exacto. Cuando tú le vas, escucha. Cuando tú le vas, vamos a decir, le vamos a México, pierde. Pero si le vas al otro, México gana. Así siempre pasa, al revés. Por eso aposté $20 para no perder mucho, pero gané 20 y me dieron 50. ¿Y ahora a quién le vas a ir? A México. Claro. México, México, sí, arriba, sí se puede. Aquí estamos, amigos, aquí volvemos a repetir, estamos aquí bien contentotes en este key show de mi gran amigo Mr. Hollywood y sus comediantes. Mrs. Hollywood también está aquí. Tenemos una tarde agradable, vamos a hablar ahorita de fútbol, vamos a hablar también un poco de noticias. Y también vamos a hacer un poquito nuestras propagandas para la gente que nos está ayudando, ¿no? Claro. ¿A quién quieres mandar ahorita? Quiero mandarle saludos, compa Lalo, a Taquería Dos Potrillos de Perris.
¡Bravo! Alonso, saludos para ti, mijo. Ese güerito, el güerito de taquería. Los dos potrillos, en Perris, en la ciudad de Perris, California. Un saludo para mi buen amigo Alonso, el güerito de los ojos bonitos, el güerito aquí de los ojos bonitos. Aquí está el gordito de la buena suerte, diciéndote lo mejor, en la taquería Dos Potrillos, en la ciudad de Perris, y sí, vamos bien. ¡Esto, mi gordito! Mira, aquí tenemos al gordito de la buena suerte con nosotros en el show de Mr. Halloween y sus comediantes. En taquería Dos Potrillos de Perris tenemos a Alonso, al güerito de la buena suerte de los potrillos de Perris. Los dos potrillos. Amigos, y muy pronto van a abrir en Rialto, California, otra taquería de dos más. Dos potrillos. Ahí vamos a estar en la renovación de esa. Ahí vamos a estar con ustedes en Rialto, California. Saludos, y la taquería Dos Potrillos en la ciudad de Perris y próximamente en Rialto. Y por qué no, próximamente en tu ciudad también. Van muy rápido estos amigos. Esperemos que en tu ciudad también vamos a estar ahí. Amigos, también ya que estamos aquí, quiero mandar un saludo a mi buen amigo el gordito de la buena suerte. Cuando necesiten una grúa en Let's Go Towing, por favor no dejen de llamarle aquí a mi cuate, 626-202-2558, Let's Go Towing, pero pregunten ahí por el gordito de la suerte, David o el Curra, tiene un chingo de nombres este cabrón, anda arrasando con toda la ciudad del monte, muy buenos precios, ahorita se le está diciendo, él me acaba de decir el dueño de Let's Go Towing, de su compañía Let's Go Towing, que si necesitan una grúa, le marquen al 626-202-2558, y él mismo aquí, el dueño, les va a dar un 15%, ¿no, mi gordito? 15% de descuento. Y sí, vamos bien. ¡Vámonos! ¿Y si quieren un carro? Aquí con mi amigo, el compa Lalo. También si quieren un carrito, amigos, aquí vengan a Chetino Muebles, también le vamos a dar su descuento. Si dicen, estoy mirando aquí el show de Mr. Hollywood, yo personalmente les voy a dar 500 bolas de descuento. ¡Órale! Pero es otra noticia. Si gana México, vengan a Chetino Muebles, al líder de confianza. Él no le va a descontar $500, le va a contar $800. Ya saben, así es que vénganos a visitar y ojalá que viva México y que gane México, porque vamos a estar contentos esperando para esta gran victoria. Estoy completamente seguro. A ver, hay que escuchar. Un ratito, escuchaba México. Y sí, vamos bien. 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 Está chico, México. Vámonos, compañero. Y sí, vamos bien. Arriba México. Amigos, les tenemos una gran noticia. Les tenemos, quiero comunicárselo yo. A producción, bien, gracias por la música. Tenemos el próximo domingo 4 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, Mariscos Puerto Escondido. Vamos a estar ahí todos nosotros para la causa de nuestro buen amigo, el compayazo, gran camarada de todos nosotros. Claro, claro. Que ahorita se encuentra en una situación, no sabemos si muy grave, gracias a Dios está estable, está ahorita en recuperación. Nuestro buen amigo, el compayazo, su hijo, el compayacito, él es el que nos comunicó que está malito, pero que no les creamos mucho a todo ese chismerío que trae, que está grave y que está a punto de no sé qué, que la fregada, no, sí está malito, pero estable. Pero la próxima semana los esperamos en Mariscos Puerto Escondido a partir de las 3 de la tarde. Van a ver un chingo, a ver, ¿cuántos van a ver? Van a ver más de 30 comediantes, señores, para esta buena causa, para el compayazo. Recuerden, puertas abren a las 3, show empieza a las 5. No se la pueden perder, ahí vamos a estar nosotros también. El show de Mr. Hollywood y sus comediantes vamos a estar ahí presentes apoyando esta buena causa. El compayazo, donde te encuentres, mijo, sabemos que estás en Guadalajara, allá donde tú te encuentres, mijo, esperemos que estés bien, esperemos que te llegue este video, esté ahí, lo estés mirando, porque tienes unos grandes amigos, Miss Hollywood, Correct, compa Lalo, y Miss Hollywood. ¿Qué ha pasado, mamá? Miss Hollywood, Correct, compa Lalo. Oye, compadre, y Mr. Hollywood, ¿y de qué se trata? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué van a cobrar? ¿Tú que eres el chingón de ahí? ¿Qué eres el que va a estar en la puerta? A ver, dígame, a ver. $20 de donación. Para todos los que vayan. ¿Relación? ¡Donación! ¡Ah! ¡Te entendí! ¡Relación! ¡Donación! ¡Donación! $20 donation. $20 donation, ok. $20 donation.
Por favor, ¿nos puedes decir dónde va a estar mi...? ¿Tú vas a estar ahí, no? Sí, ahí voy a estar. ¿Cómo vas a estar tú, Currock? Voy a estar en la puerta. Ok, en la puerta. Entonces son $20 donación y... A una buena causa para el amigo. ¿A dónde va a ser? ¿Puedes decir dónde puede ser? En Puerto Escondido. Claro que sí, Puerto Escondido. Está en la Indiana y la Whittier, la pura esquina. El Marisco Puerto Escondido va a estar. Y bueno, qué bueno, entonces nos vemos el próximo domingo. ¿A partir de qué horas? A partir de las 3 de la tarde. Hay saludos para Alex. ¿Pueden mencionarnos unos? Oh, sí, saludos para Alex Mendoza, Alex, nuestro Mendoza, camarada. Saludos, compadre, gracias por apoyar a todos los comediantes y por apoyar al compayazo que está ahorita, el que como está decimos, al Teto, el Monaguillo. Okay, ¿quién va a estar ahí de actores, de comediantes? Va a llegar el compayacito, va a llegar. Claro, por supuesto, es su hijo, tiene sí, que es estar su hijo. Ahí. Va a estar el Rigo, claro. Tobán. Rigo Tobán, va a estar el Cachichente. Va a estar el Mike, los payasitos. Yo le quiero mandar un saludo, ¿sabes? Aquí le quiero mandar un saludo a dos grandes amigos que hemos trabajado juntos. A Cristian Ramos, que es mi camarada de Estrella TV. Ramos. Trabajamos juntos por muchos años. Y también le quiero mandar a mi gran camarada toda la vida, el Mandril. Ricardo Martínez, ese güey es mi camarada toda la vida. Le quiero mandar un saludo a mi camarada, mi rey. Sabes que se te quiere, se te adora. Desde aquí te mando todo mi cariño, todo mi amor para ti, Cristian Ramos, para ti, Teto el Monaguillo, para ti, Quequechente, a mi carnal, al este cabrón de a Lucio, a Humberto Luna, a mi compadre, el Maye, el payaso Maye, ¿no? El Maye. El imitador de Juan Gabriel, el de Lupillo Rivera. Puta madre, ¿cuántos van a Polín Teto el Monaguillo? Bueno, va a haber un... Mike el Mago. Va a haber una marisqueada de comediantes. Puta madre. Para que se golosen, pelados. Puta, no. También quiero mandarle saludos a un amigo de San Diego, el Ratón. Saludos, amigo. El Ratón Cristín. También quiero mandar saludos a Julio, a Denny, a todos sus compañeros que trabajan en el centro de San Diego. También quiero mandarles saludos muy grandes a OMDC, CCA, que se encuentra en Otay Mesa de San Diego, a todos los que trabajan allí y a los que no trabajan también. Saludos a todos, amigos. Yo quiero mandar aquí en mis redes sociales, que está metido aquí, un saludo muy cordial a mi amiga Magdalena, que nos está viendo. El saludo aquí dice, aquí puso el Ratón Vaquero, ya ves que te puso el Ratón Vaquero. Aquí quiero mandar un saludo a mi buen amigo Roberto Sáenz, un gran futbolista de fútbol. También Omar, un gran productor también. A todos ellos los quiero mandar un saludo. Aquí estamos. No se pierdan el show de Mr. Hollywood y sus comediantes, que estamos aquí. Vamos a tomar un poquito, unos días de vacaciones, no vamos a decir cuándo, pero próximamente vamos a regresar con más, no sé, queremos más cosas. También les queremos decir a la gente que nos quiera patrocinar, a mi buen amigo Roberto Sáenz, camarada, si quieres que patrocinemos tu pinche gran negocio que tienes ahí de jardinería, déjanos saber. Y nosotros te podemos patrocinar tu negocio aquí. Nosotros estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en WhatsApp, estamos en todas partes, en donde se nos chinche la gana nos metemos. Saludos a todos los que nos están viendo, a todos. ¿Tú qué nos dejas hablar, comadre? Pásale para acá, Mrs. Hollywood. No, sí, claro que sí. Y con Coca-Cola. A ver. Coca-Cola. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede con Coca-Cola! ¡Arriba con Coca-Cola! ¡Sí se puede! ¿Cómo de que no? ¡Vámonos, recio! ¡Gordita, la buena suerte! ¡Con Coca-Cola se disfruta y se vive mejor! Así que estamos listos, estamos ahorita preparándonos para... Pues para... Ya faltan 3 días nuevamente, estamos diciendo. Faltan 3 días ya para este gran partido. Ya sea que nos quedemos en la Copa, que estoy completamente seguro que sí. O nos saquen a la fregada. Estoy completamente... Yo tengo mucha confianza en mi gran equipo México, que sí va a poder. No hablemos de que el Tata, no hablemos de que el Tito, no hablemos de que la chingada, no. Hablemos de que hay que ponerle corazón, mi buen equipo mexicano. Olvídense de todo lo que dice la gente, que no sirve Memo Ochoa, que no sirves tú, que no sirve Baba. Hay que demostrarle a todos esos que hablan de más y que hablan que sí podemos llegar a los octavos de final, ¿no? ¿Cómo ves, mi rey? Claro que sí. Claro que sí, con Coca-Cola, claro que vamos a llegar. Y sí, arriba. Claro que sí. Y con Coca-Cola, el Mundial, con Ochoa y toda la selección mexicana y... Mr. Hellwood y sus comediantes, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Arriba! Un saludo para mi buena amiga, a mi amiga Nayeli, hermosura, aquí está su mamá metida, Nayeli, amiga, ya sabes que desde aquí te mando un beso, un abrazo, sabes que mi hijo Yermi te quiere, está enamorada de ti, Nayeli, te manda muchos besos, Yermi está enamorada de ti, Nayeli, besos y abrazos, manda un saludo a Nayeli, por favor. ¡Saludos a Nayeli! ¡Saludos en donde te encuentres, mija! ¡Muchos saludos de todo el equipo! ¡Saludos! Que esta misión imposible. Saludos. Tenemos esperanza de que queremos ganar, ¿verdad que sí? Claro. Y vamos a ganar, no estamos. Vamos a ganar el miércoles. Chiste. Vamos a ganar. Chiste, mi rey. Déjame ver si me acuerdo uno rapidito ahorita. Dice:
Mijo, acabo de ir al doctor. ¿Y qué crees que me recetó? ¿Qué te recetó, mija? Me dijo que podía hacer sexo 3 veces al día, papá. ¿Cómo ves? Me encanta, me encanta. Pues, ¿qué esperamos? ¡Vamos! No, 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 no. Momento, momento. Nada de remedios caseros, me dijo el doctor. Estaba así, remedios caseros. Tú, gordito, cuéntate todo. Mi curro, cuéntate un chisito, por favor, mi rey. Hijo de la chingada. Hijo de la chingada. Bueno, pues, ¿qué crees que nos pasó? ¿Te acuerdas dónde fuimos? ¿Al velorio? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas fuimos al velorio? Sí, sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo. Un amigo, fuimos ahí que... Sí, fuimos un velorio, sí, sí me acuerdo, sí. Y estaba andando... Pues la gente, en México se acostumbra a dar comidas, ¿verdad? En los velorios, ¿verdad? Sí, sí. Ahí estaba Doña Chena. Doña Chena que nos Doña estaba... Chi, Doña Chi, sí, una cosita. Doña Chena que ahí está Doña Chela, que sí. Nos estaba... Me ofreció a mí comida porque fuimos ahí. Y le dije, pues, ¿qué están dando? Pues, que menudo, ¿verdad? Le dije, Lalo, compa, ¿quieren un menudo? Sí, porque hace frío y está la velada muy grande, sí, ¿verdad? Acuerdo, sí, me acuerdo. Bueno, sí. Pues ya en que 5 o 6 minutos ya le traen un plato. Y este vato se encabronó. ¿Por qué? Porque él pidió un menudo, no una grava. Grava ¿ah? un camión de grava. Sí, ¿en serio? ¡Pinche gordo, cabrón! ¡Tío, que hay toda la gente! ¡Déjame ver quién nos está saludando! ¡Saludos para mi buen amigo Sergio Ramos! Chavo del 9 del 8, mi buen amigo, saludos de aquí, compadrito. Se te quiere, más también buen saludo para mi buen amigo Alberto Cisneros, que está metido. Nuevamente un buen saludo aquí para Nayeli, que te queremos. Para mi buen amigo también, Robertico. A todos los mandamos saludar desde aquí, desde Short de Mr. Hollywood y sus comediantes. Entonces, ¿qué otra cosa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana, ¿dónde vamos a estar? La próxima semana, señores, a lo mejor hacemos el programa más temprano, a las 11, 10, 12 del día. Y si no lo hacemos aquí, tal vez lo hagamos en el puerto que viene siendo Mariscos por su Escondido en Los Ángeles. Porque acuérdense, tenemos la buena causa del payaso más querido, del payaso más grosero, pero más consentido de toda la ¿qué se puede decir? No tengo palabras, de todos Los Ángeles. De todos los Estados Unidos, de pues. De todos Estados Unidos, para que digan. Una risa del compayazo. 1, 2, 3. Amigos. Hijos de su puta madre. El compayazo nos mandó saludar a todos. Todos mandó saludar. ¡Saludos! ¿Qué crees que me dijo el compayazo que te dijera a ti, compadre? ¿Qué te dijo el compayazo? Yo hablé con él. Bueno, me dijo que le mandara saludar a ustedes. Me dijo así: por favor, mándame saludar a Mr. Hollywood, al Kurak, a Mrs. Hollywood, y dile que a los tres vengan a su madre. No, son unos hijos de su puta madre. Yo pensé que así que los quería y sale con su chingada ese, güey. Es su manera de ser. Exacto, es lo que quiero decir. Es que nos quiere. Esa es la manera de querer decir que te quiere. Compayazo, ahí te va otra. Nosotros te mandamos a saludar desde aquí de Los Ángeles, Miss Hollywood, compa Lalo, el Kurak y tu servidor, Mr. Hollywood. Que te alivianes pronto, si no, que chingas a tu madre, güey. Muchos saludos para ti, amigo. Te vas a responder. Vas a venir aquí al show de nosotros. Vas a venir aquí porque te queremos aquí. Te queremos aquí. Vamos a recordar que el próximo domingo vamos a estar presentes. Primeramente, Dios, vamos a estar presentes ahí en Mariscos Puesto Escondido. Un buen saludo para mi buen amigo otra vez, el dueño del lugar. Alex Mendoza. A su querida esposa también. A todos los que trabajan por allá. Vamos a estar por allá. Van a ver un chingo de comediantes. Más de 30, 40. Sí. La donación es sencilla. Nada más $20. $20 donación. Ahí los esperamos. No es nada. Desde las 3 hasta las 11, 12 de la noche. Va a estar bonito. Vamos a estar todos ahí. Va a ser un se la van a pasar chingón. Esta es una casa para nuestro buen amigo el compayazo. Es una buena causa. Los esperamos ahí. Y nosotros, aquí va a estar el gordito, el mero chingón. Va a estar en la puerta. Cuando lleguen a él, va a estar ahí en la mera puerta. Me saludan. Si lo saludan, él va a pagar tu entrada. Si no lo saludan, no. Tienen que saludarlo y decirle: Kurak, el gordito de la buena suerte, ¡pum! Te va a pagar la entrada. Buena suerte, el gordito de la buena suerte. Bueno, amigos, pues. Ya valió, madre, voy a pagar todo el negocio. A ver, dinos, mis hijos.
Mariscos Puerto Escondido en 3740 Witter Boulevard en Los Ángeles, California. Ahí los esperamos la próxima semana. A las 3:30 abren puertas, pero a las 5 empieza el show. Muy bien, muy bien. Nos vamos a despedir, pero si no, antes de decir que viva México. Y van a ver que para el próximo domingo, primeramente Dios, si Dios nos presta vida, vamos a estar con cosas positivas, porque México sí va a pasar, si sí se puede. Una porra, sí, una porra. Una, dos, tres. Chiquitibuna, la bim bomba. Chiquitibuna, la bim bomba. A la bio, a la bow, a la bim bomba. México, México. Ra, ra, ra. México. ¿Nos pasamos a la retirada o qué? ¿Cómo ves tú? Ah, sí, ya, ya, pues yo creo que ¿cómo sí. ¿Cómo ves? ¿Producción? ¿Nos pasamos a la retirada? ¿Qué me dice producción? ¿Qué dice producción? ¿Nos damos sí, tiempo sí. o ya? ¿Qué dice sí, producción? Ya. ¿Nos damos tiempo ya? Un chiste más, compadre. Échate un chiste, compadre. Échate otro, compadre. ¿Le gustó? Este estuvo bueno. ¡Sí! ¡Pinche cochino, hijo de la chingada! No, ¿qué pasó? ¡Pinche puerco con razón, hijo de la chingada! ¡Ya me eché el pedote! ¡Mendigo cochino, hijo de la chingada! ¡Qué pedote nos sacaste, güey! ¡Saludos a todas las... ¡Huele perro guarumo! ¡Aviéntate! Eduardo Valle, aquí estamos en nuestro programa Mr. Hollywood y sus comediantes. Aquí estamos en nuestro estudio. Déjense caer en la ciudad de Monte. Aquí tenemos nuestro estudio. Estamos todas las semanas, de domingo a domingo, tratando de hacer a la gente reír y que la gente se ponga contenta con noticias. Si tienen algo, si quieren que nosotros les programemos, que les digamos algo de su negocio, lo que sea, díganos a nosotros. Y nosotros, con gusto, desde aquí, se lo vamos a estar promocionando. Y sí, vamos bien. ¿Cómo de que no? Sí, vamos bien. Correcto. A mí me gustó el chiste que te aventaste de la Llorona. Aviéntatelo, mijo. ¿De dónde eres? De la Llorona, sí, aviéntatelo. De la Llorona, aviéntatelo. Ese me encantó. Es que es bien chistoso, ¿vale? Sí, aviéntatelo, aviéntatelo. Una, dos, tres. Una, okay. Dos, tres. Pues todos saben el chiste de la Llorona, ¿verdad? Llorona mexicana. La Llorona mexicana, pero resulta que estos se fueron al Salvador. Al Salvador. Para Semana Santa. Todos se fueron para allá. Para el día del Thanksgiving se fueron. Porque se fueron a la chingada todos. Se sí. fueron al Salvador. Resulta. Sí. Que cuando iban a cenar, la Llorona, acá en México dice, ¿saben cómo dicen todos? A ver, vean, todos los que me están viendo, ¿cómo sí. la hace la Llorona? ¡Ay, mis hijos! Exactamente. Pues claro. Pero ahora, como tiene que cambiar de vocabulario, no, se fue a otro lado. En El Salvador. En El Salvador. Okay. ¿Cómo le hace? Pero, como estaban en El Salvador, sale la Llorona, le dice, ¡y güey puta! ¿Dónde está mi bicho? Oye, muy bien, oye. ¿Sabes cómo dicen los? No, pero ¿dónde está mi bicho? ¿Sabes cómo dicen los argentinos? ¡Hijo de la puta! ¿Dónde está mi bicho? ¿Sabes cómo dicen los argentinos? A mis hijos, la Llorona. ¡Boludo, che! ¡Hijos de su puta madre, mis hijos! ¡Aviéntate la suya, compa, la mexicana! ¡La mexicana! ¡Y los bichos! ¡No, pues! ¡Aviéntate la mexicana! ¡Tú también te la mexicana! ¿La mexicana? Sí. O sea, si la Llorona estuviera en la Ciudad de México, en vez de decir ¡ay, mis hijos! Saldría la Llorona chilanga. ¡Ay! ¡Hijos de su reputa madre! ¡Métanse, cabrones! ¡Nos vamos, compadre! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Saludos! El show de Mr. Hollywood y sus comediantes. Justo por haber estado con nosotros, amigos. Nos esperamos la próxima semana. Les volvemos a repetir. Si quieren que promocionemos su negocio o cualquier cosa, mándenos un inbox y nosotros con gusto se los hacemos, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Mándennos en nuestro Instagram! En TikTok. ¿Cuáles son tus redes sociales? Rápido, antes de que nos vayamos. Sí. Mándanos a nuestras redes sociales, TikTok, más bien en Instagram. En Instagram, mándanos allí y hasta ahí nosotros les podemos contestar. Si quieren que nos mandemos saludos, si quieren que los promocionemos su negocio, háblenos, por favor. Díganos en el show de Mr. Hollywood. Búscame allí en Instagram, en el show de Mr. Hollywood. Y nosotros YouTube, te promocionamos. Así es. También en YouTube. ¿A quién nos pueden mirar este show en YouTube, compadre? Este show lo pueden mirar más al ratito, como eso de las 9:10 de la noche. ¿Y cómo se meten a YouTube para poderlo mirar? ¿Lo puedes decir? Búscame en el show de Mr. Hollywood. Ahí estamos todos.
Así es, el show de Mr. Hollywood y sus comediantes los espera la próxima semana. Amigos, ya saben que si necesitan una grúa aquí con el gordito de la buena suerte, Let's Go Towing, 626-202-2558, las 24 horas al servicio del cliente, buenos precios, buenas rebajas, el gordito de la buena suerte, Let's Go Towing. Recuerden, si el miércoles gana México, aquí con el compa Lalo, $800 de regalo, de descuento para comprar un carro después del miércoles, si gana México. Vamos amigos, arriba, chiquito, México, gracias por todo amigos, esto fue el show de Mr. Hollywood y Coleriantes. Nos vemos la próxima semana. Taquería Dos Potrillos. Saludos a todos. Taquería Dos Potrillos. Nos vemos. La próxima semana.